Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Hola amigos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¿Que por qué estoy tan emocionado? Porque bueno, primero estoy aquí en Cali, acaloradísimo, pero muy contento, porque dentro de breves instantes comenzará el evento Origami Colombia número 13. Y pues mira, traje acá mi cámara, allá adentro están mis papeles, ya tengo acá mi escarapela y estoy listo a mostrarte todas las cosas tan chéveres que hacen acá en Cali, en el origami. Bueno chicos, entonces vamos a teletransportarnos como lo hacían en Star Trek. Ellos supuestamente tenían acá un escudito y se ponían la mano encima. No sé por qué siempre que se teletransportaban todos hacían cara de serios. Nunca se teletransportaban riéndose. Eso debe tener alguna razón, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces por eso vamos entonces como al estilo de Star Trek y usando los poderes de la grulla teletransportadora, vamos a irnos a la Universidad Piloto de Colombia. Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, me alegra mucho presentarles acá a un amigo que de hace mucho tiempo. Buenos días, Pingu. Hola, buenos días a ti y a todos los chicos que están hasta ahora en sintonía. Hola niños, y esta es la última emisión de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles porque el animador está siendo acechado en este momento por estos dos terribles seres que tengo a mi lado. ¡Oh, Dios mío, que venga alguien y me rescate! No, mentira niños, ¿cómo se les ocurre? Estos animales, a pesar de su realismo, su hiperrealismo, son una creación de nuestro invitado del día de hoy. Voy a tratar de girar para no caer. Él es un compañero de origami también, bueno, no sé cómo decirlo, me emociona mucho porque él trabaja el origami en Chile y miren esas cosas tan increíbles que hace. Ustedes seguramente sí pensaron que me estaban atacando. Nicolás, un honor tenerte aquí en Colombia. Muchas gracias. Amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Como ustedes les había dicho, me voy a salir un poquito del estudio para que la cosa sea más divertida. Y hoy sí salí bien lejos, porque miren, me vine por acá hasta Medellín. Entonces dice, profe, Medellín, pero si esto está que llueve acá como en Bogotá. Lo que pasa es que acá son muy queridos, muy hospitalarios, entonces para que yo no me sintiera tan mal, entonces hicieron que el día lloviera para que yo me sintiera un poquito más en casa. Estamos aquí en el Metrocable, cerca de este parque, el Parque de Arví. Está muy bacano, pero eso sí da como miedo, pero lo bueno es que acá se encuentra uno gente chévere, como acá este amigo, que se vino acá a una revisión médica y terminó aquí paseando. Mucho gusto, hombre, ¿cómo te llamas? Juan. A dar nuestros libros recomendados de esta semana. Entonces, bueno, recuerden ustedes que en BibloRed siempre hay cosas muy divertidas para ustedes, pero hay una cosa interesante que es unos rótulos que aparecen acá en los libros en la parte de abajo. ¿Sí ves? Este rótulo amarillo quiere decir que es un libro recomendado. Este libro tiene aquí un rotulito verde. Esto quiere decir que es un libro nuevo. Hay gente que lo recomienda, otros que de pronto no les guste tanto, pero a mí me parece muy divertido. Este libro se llama Me Como Esa Coma. Entonces, ya dejando esto ahí, nos vamos entonces con nuestro primer partido de nuestro Mundial de Origami. Thank you.
Vamos a hacer un dragón, pero vamos a hacerlo con tres piezas de papel. Entonces, mira, necesitas, voy a hacerlo rojo, entonces necesitas dos cuadrados, ¿sí? Del tamaño que tú quieras, preferiblemente grande, y otro cuadrado que va a ser un cuarto, mira, lo voy a poner por el lado del otro color, un cuarto del tamaño del que vas a usar para hacer el resto del cuerpo. Mira, con una parte se hace las patas de adelante, con esta parte se hacen las patas de atrás y con esta vamos a hacer la cabeza. Como todas son iguales, entonces te cuento cómo vamos a hacer primero. Entonces, mira, vamos a coger nuestra hojita así y vamos a sacarle una diagonal en valle aquí, mira. Por eso vamos a aparecer la grulla ahora mismo. Y como puedes ver, la grulla ha vuelto. ¡Qué alegría! Amiguitos, nos vemos dentro de 8 días con alegría renovada aquí en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¡Chao!